Me emociona por cómo juega, por su carrera. Juega bien. Él es un buen jugador y mete mucho goles. Inspira mucho porque él era un niño chiquitito, no tenía mucha plata, casi nada. Él es muy inteligente. Iñakajata. A pelota de hoy regalas, a otra cosa ando botello y pelota de hoy. Camino y hemos ido yo ando botello y humilla. Todos mis pedidos para los Tres Reyes fueron una pelota y así fue que empecé. Era el primero que venía en las prácticas y el último en retirarse. Él era muy luchador en la cancha, muy aguerrido, nunca daba por perdido una pelota. Tenía de todo, garra, corazón. A los 13, 14 años me despertaba siempre a las 5 de la mañana a correr por el pueblo. Por suerte mi carrera fue todo muy rápido también. En cada año había saltos muy grandes. A los 14 años ya salí campeón con el Club Primero de Mayo y era goleador ya. De ahí a los 15 años ya me vine a Tembetaré. En mi carrera yo lo resumo como todo fue muy lindo. Pero claro, para llegar a que todo fuera lindo y ese promedio de lindo uno lo sufrió y lo lloré. Así que pasé de todo, digamos, a que todo lo que pasé se convierta para mí en lo lindo. Por eso siempre digo, mi infancia fue muy lindo, fueron a veces que faltaban cosas, pero fue muy lindo. Mi juventud, con todo lo que hice, casi en la perdición de ser esto, también lo resumo en lindo. Épocas bajo la gradería pasé también llorando a veces, porque no teníamos pasaje, extrañando mi pueblo, extrañando a mi gente. El tema de botines era uno y nada más y tenía que aguantar todo el año. Entrenábamos 2-3 horas, veníamos y tenía 2 tortillas con mandioca y bueno, con eso tenías que aguantar el día. Valores como la humildad. Mi mamá siempre me decía que Anindere Saraitimo y Pañasena Cueja. De Tempetare a los 17 años ya me fui a Alemania. Dice mamá y mema jajawainza dice. Ah, su peña ni más que se me envuelve la esponja. Sí, mamá, dice. Ni más, jata, dice. Hoy ahí te reí hoy. Hace años la mendala se me envuelve, se hace. A mí no me hace, mamá, dice. Tengo a jata ambas apojas, ambas apotas y andes. Pero muy pona jamás, mamá, se la upea y jape a jata ambas apojas. La ya deseado, mamá, ya jupitú, la ya jupitú sea, dice. Ahí sueño hoy. Hasta la Alemania, pero mamá, ese es. Sendas que me pujaré, se la hace santo, mi peñezúa, niembo ese entero, ese sea de principal, es porque es la mombrío en ese. Consigue a base de lucha, sacrificios, sinsabores. La sensación y el recuerdo más lindo que tengo con la selección paraguaya es el gol contra Argentina para clasificar al Mundial 2010. Con la gran jugada de Cabañas y el remate mío que nos dio el pase, digamos, a clasificar. Mi papá es mi héroe, mi papá es el ejemplo que siempre está ahí. Es una persona muy solidaria, que siempre da para las personas que no tienen, porque él era una de esas personas que en serio no tenía. La solidaridad es fundamental y Teletón es el reflejo del paraguayo solidario. El luchador, el aguerrido, el que se va para adelante, el que ante las adversidades siempre está ahí. Ese es el paraguayo para mí. Que cuando más grande la adversidad, más se hace grande. Y eso es lo que siempre nos caracterizó a nosotros. Y esta vez tenemos que demostrar que estamos para el que más necesita. Y este año es donde más nos necesitan los niños con discapacidad. Así que, a no rendirse. Por eso triunfó. Nelson, sin dudas, representa un poco la tipificación de lo que nosotros llamamos el garra guaraní. Nunca le vi rendirse. Tiene corazón guaraní. Tiene garra guaraní.
Vamos, equipo, ¿eh? Que este partido tenemos que ganar nosotros. Vamos a llegar al objetivo.